Ya se apagó, por eso lo tengo como no está. Bloody Roar 2, The New Breed. ¿Qué onda, pandilla del gaming? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches al regreso de su gustada sección Jugando al Asco con Chinchana Cebo, donde vamos a empezar ahora sí formalmente el diciembre de complacencias, diciembre de peticiones, diciembre de donde ustedes nos van a decir que vamos a jugar. Ya por ahí en la dinámica de la semana pasada, que donde puse la publicación de los avisos parroquiales, por ahí tuvimos algunas ideas sobre de qué jugar. Esta en particular, de nuestro carnal Wentao Villanueva, que le mandamos un abrazo, a ver si llega a ver esto. Algo que yo llegué a ver en Arcade, pero sinceramente nunca lo jugué. Bueno, lo toqué como tres veces en la vida, si les soy sincero. Esto llamado Blood Roar, su segunda versión. La verdad es que como les digo, no es un juego que yo haya tomado mucho. No cariño, pero no me digo, estábamos en un punto en el que había mucho KOF, había mucho Street y demás. Y pues no fue un juego así que sinceramente me haya enganchado. Pero lo vamos a jugar. Por ahí conozco que hay varias gente que les llamó mucho la atención en su momento este juego. Pues vamos a ver de qué va. Gracias a todos los que nos están acompañando o viendo la repetición. Espero que les agrade esto. Vamos a ver qué show. A ver si es cierto que hay vibración. Vamos a entrar al rollo luego. Vamos a entrar a lo más choncho. Vamos a ver, veo que tiene ahí un modo historia. Pues yo creo que mejor nos vamos sobre el modo historia. Creo que va a ser más interesante. Hasta eso creo que en cuanto a historia no estaba tan mal. Tenía cosas ahí medianamente interesantes y diseños pues que llamaban la atención. Esto como jugándole al Transformer un poco con esto de que los personajes hacían monstruos y demás. Con un ambiente 3D un poco más tirándole entre DOA y Tekken, hecho por la extinta Hudson Soft. De hecho, es una de las razones por las cuales pues ya no hubo continuaciones en el juego. El hecho de que Hudson Soft como tal pues ya no existe. Entonces pues ya no hubo continuación, lo cual y tampoco es que le haya ido también a los juegos ¿cómo se llama? En Xbox, que fue el último donde salió. Entonces, pues vamos a ver qué tal. A ver qué tal nos va. Ok. Pues modo historia, sinceramente no lo he jugado mucho como para decirles quién es el bueno. Tengo que decir que este es el rey del juego, la chuli del juego. Juegazo Bloody Roar, pues sinceramente no te sabría decir si es un juegazo o no, porque nunca lo jugué tan bien. Pero sé que es como muy de culto. Tiene su séquito el Bloody Roar. Este cuate que creo que tiene su versión mala. No sé sinceramente como con quién jugar. Ahora sí que ustedes díganme. Angie creo que sí lo jugó. Hace siglos que no lo juego, pues yo creo que es la primera vez que lo estoy jugando realmente. Yo sí lo llegué a ver en máquinas, pero como les digo, estaba más metido en KOF, en Street y demás. Denme un segundito por acá, muchachos.
Ya, perdón, se me, ¿cómo se llama? Se me cayó por acá el, la luz. Pues ya estamos por aquí. Listo. El buen Yuri Jericho dice, me acuerdo perfectamente que en las máquinas contra el cine de Center tenían el Bloody Roar y el Tekken 3, creo que son las de arriba, acá del Center Plaza. Yo les llegué a ver por Metro Pinosares, ustedes disculparán a los perros de aquí al lado. No, no es Tekken, mi estimadísimo Ángel, bienvenido. Digamos que es medio contemporáneo a Tekken. Pero como que su principal mecánica era el hecho de que los personajes los podías hacer monstruo o animal más que monstruo. Hay un hombre malo que se parece a mí. Es lo que les digo, que según yo tiene una versión mala o algo así. Nuevamente les comento, es petición del buen Tavo Villanueva, así es que ya saben, comentarios, próximas propuestas para retas con la banda, de Yoda Soldado y demás, pues bienvenidas. Ah, poner una tranquisa. Porque la verdad es que no tengo ni pin idea de cómo jugar. Puño. Puño, puño. Ahora esto es como un agarre. Y la transformación. Creo que es medio macherón el juego. No sé sinceramente si tenga... ¿Cómo se llama? Ah, y hablando del Red Dead, nomás saludos, amigo Otavo. Bienvenido seas, pues. Aquí cumpliéndole tu petición. Me siento como el niño al que escogen su dibujo en el concurso de dibujo a la ciudad. No, pues era un juego que también bajita la mano, ya varias bandas lo había pedido en algún momento. Yo no lo jugué porque, como les digo, no es un juego que yo haya jugado mucho, entonces, creo yo que no era la persona indicada para jugarlo, pero pues también no está de más de repente tocar algunos juegos que no llegamos a jugar. Ah, qué madriza. Era medio rushero el juego, por lo que estoy viendo. Ah, es el especial. Correo, chingón. Me churré, la neta, porque sí lo pescó. A ver si me avento un Mortal Kombat. Pues, ¿cuál de todos, mi estimado Yori? También nos han pedido mucho, pero tampoco es que sea el superjugador de Mortal Kombat. Tenemos hasta el XL, obviamente el 9, pues porque es de Play 3 no lo puedo mostrar. Y el 11, pues no lo tengo. Pero sí tenemos el XL, el 10, que de hecho lo tenemos ahí pendiente para retas con la banda. Pero sí. Sí, un Mortal Kombat, no veo por qué no. Solo pongan, si son tan amables, ahí dejamos un comentario. Creo que, no me acuerdo si lo dejé, si lo dejé fijo, pero si no, lo va a fijar. Para que ahí se vayan todas las peticiones. Los clásicos, pues el 4 según yo no está tan clásico, amigo. Pero bueno, saludos, mi estimadísimo Ongi. No, de Mortal Kombat, bueno, de Mortal Kombat
Yo los que medio jugué son el 2 y el 3 Ultimate, y eso también, así que digan, qué barbaridad. Tampoco me gustaría como que saturar de puro Mortal Kombat, o si alguien de los aquí presentes es muy bueno en algún Mortal Kombat y le quiere entrar al ruedo de las transmisiones con todo el mundo, les ponemos el... les abrimos el espacio. No, qué madrísima. No, pues no. El buen Tavo saludando a toda la banda. El Mortal XL lleva como un año pendiente. Pues sí, no lo encontraba ya. Mejor terminé. Y eso no me acuerdo si ya lo bajé. Y este... pero ahí lo tengo ya, por lo menos en la biblioteca, lo cual creo que ya es ganancia. El Trilogy... pues creo que tengo oportunidad de bajar los de 64. Creo que el de 64, el de Play son los mejorcitos. Estoy machando bien sabroso porque neta que no tengo ni pina idea de cómo se juega esta cosa. Solo sé que tienes un puño, una patada, medio tequen de que... de tus movimientos y... saludos, mi Black, ¿cómo estás? Bienvenido. Una disculpa, sí vi que abriste por ahí el para el play, pero pues ya como nos pusimos aquí a transmitir, pues ya no alcancé a meterme al play. Pero aquí andamos. Aquí andamos macheándole a esto llamado Bloody Roar, que no tengo ni idea cómo jugarlo, entonces... vamos a hacerle más que honor al nombre de la sección. Apenitas le gané. Buena. Está raro, está como, siento como un tanto raro los controles, porque a pesar de que es como 3D, no se juega tan 3D. Colgado. ¿Cómo me fue? Bien, la verdad es que sí. Pues a chambear, realmente no tuve tampoco tanta oportunidad de turistear. Del hotel en el que estaba, pues estaba en una zona medio industrial, y seguramente los amigos que son de allá, pues deben conocer a qué zona me refiero, que es parte de la zona hotelera también. Entonces, pues realmente fue como mucho a lo que fuimos, y la verdad es que la agenda tampoco está como muy apretada, y tampoco tuve como mucha oportunidad de turistear y demás. Por ponerles un ejemplo, pues esa famosa a la Minerva, pues solamente la pasé de lado, y eso porque tenía que ir a otro lado por allá, pero hasta ahí. Ahora oh, no mames, bájame tantito, no seas cabrón. Y pero en general bien, la verdad es que sí, es una ciudad bastante interesante, bastante bonita, con muchos aspectos. Yo creo que mi única queja son las calles de allá están bien raras, son como, para ponerles un ejemplo, terminan unas avenidas grandotas, terminan en callecitas, ahora sí que literalmente que solamente puedes dar vuelta a un lado o a otro. Pues lo poco que probé de comida, bastante bien, digo, pues me quedé con ganas de pasar a muchos lados y demás, pero pues bueno, ya creo que ya habrá otra oportunidad el próximo año de un poquito más calma y un poquito más de cancha para travesuras. De hecho, banda
que conozco de allá, el buen Rafita Llamas, el buen Cristian Viramontes de la página de Guilty, Las Lu, otro carnalito Chiro de Kumar. Tengo banda ya y desafortunadamente pues ya no les pude avisar que iba a estar en esos rumbos, pues, precisamente por la agenda tan ajustada. De hecho, literal me fui el jueves en la mañana y me regresé el sábado en la mañana, entonces tampoco es como que hubiera chance para hacer muchas cosas, pero pues, esperemos que el próximo año pues con más calma tenga oportunidad de saludar a toda la banda que también nos sigue desde allá y tomarnos respectivas fotos y brindis y demás. Saludos, mi JJ, bienvenido. ¿De cuántos tequila? No, y ahora sí que menos de eso, tampoco tuve oportunidad de traerme nada de eso, porque el paquete que tenía yo de equipaje, ahora maldita mona, el paquete del equipaje que tenía yo sí era permitía, pero equipaje de mano, y en el equipaje de mano no te dejan subir alcohol, entonces pues ya ni le jugué al vivo para tratar de cómo se llama de traerme algo. De hecho, ya hasta me iba a detener la parte de la aduana de Guadalajara por una taza, y ya se estaba haciendo el borlote, y hasta que al final me acordé que tenía por ahí una mil usas que ya la dejé allá. Y pues no pasó, pero cosa rara porque de aquí para allá sí pasó, pero bueno. Entonces, pero pues para tequilas hay lugares donde conseguirlos sin tener que ir hasta allá, digo, no es la misma experiencia, pero pues ya veremos cómo nos proponemos con eso, ¿no? Pues mientras aquí con este jueguillo solicitado pues, nuevamente por nuestro carnal el buen Tavo, que aquí anda por aquí, ya lo vi. Esta marinela que, como están viendo, me está costando trabajo porque casi no la jugué. Sí está medio macherón. Real, buena. Yo estaba esperando una botella de... Fíjate, esa no la pensé ahorita que lo estás diciendo, Felito. Pero había estado interesante conseguirnos una, eso sí. Y nos hubiéramos aventado a salud del Chente. De hecho, ya cuando me enteré de lo del Chente, yo ya estaba aquí. Bueno, ya amanecí yo aquí. Sí, qué güey. Pero pues a ver qué tal sale. Pues mientras, pues nuevamente retomando el aviso parroquial, banda, de ver pues en estos días qué día pueden o tendrían chance de que se reúna la banda. Zapi, jalada, no manches. Se la bañó esa monita con un pinche ataque tan chafa que me bajó, ¿eh? Bueno. híjole. Y pues nuevamente cordial, ahora sí que dentro de los mismos avisos parroquiales, pues el día que la banda, Miguelón, JJ, Onky, todos los que les debemos sus regalos del Namida Fest que aventamos, de Street Fighter 5, aprovechar de una vez que varios van a tener, creo que, la oportunidad de juntarnos. No mames, ¿por qué me agarró? Vale, no es un chingo esa mano.
Y pues también con los juegos que quieran que comentemos, no, ¿por qué no? Sí, de hecho, eso que está comentando el buen JJ, el buen Tavo, ese es un buen punto, ¿no? Y también me aviso parroquial, recordatorio para toda la banda de Play, para toda la banda de Play, que normalmente somos los que nos juntamos, y quienes estén viendo esto por primera vez, pues, más que invitados para que también le vayan, si le quieren entrar, pues nosotros más que bienvenidos. Este fin de semana viene la segunda beta test de la COF 15, y también viene la beta test de un juego nuevo de Art System Works llamado DNF Duel, que se ve curioso, ¿no? Sí, le tengo mucha curiosidad. La verdad es que sí le voy a entrar yo también a ese jueguillo. Los dos los voy a transmitir. Creo que serían los únicos días donde seguramente voy a aventarlo, viernes para sábado y sábado para domingo. Y seguramente van a ser los únicos dos días que no fue petición. Y ¡ah, pinche mona, ya me cargó el palo! Entonces los dos los vamos a jugar sí o sí. Y pues igual, cordial invitación a todos. Chingada madre, se mueve el control. Cámara. Ah, maldita sea. Me choca que haga eso este pinche control. Espérenme, denme un segundito, banda, déjenme. Hola, ¿qué voy? Chingao. Puta madre, vale chetos. Eso es lo único que no me gusta, de tener que estar jugando con estas mugres conectadas. Cámara, hijo. Ah, pinche madre, va a tener que reiniciar el juego. Ustedes disculpen. Los problemas técnicos que esto conlleva. Gajes del oficio. Ya detectó esta chingadera. Bueno, va de nuevo. El clásico logo de Play, del Play 1, lo consigue de Play 1 prácticamente. Cámara, hijo, ya quiero jugar ya. Bloody Roar 2. Ah, pendejo, le puse en modo arcade. Me lleva. Bueno, vamos a seguirnosle ya así de una vez. Sí, ¿no? Mi estimado Black. Here we go. Get ready. Ya luego les cuento de qué va esa historia. Ah, qué bueno. Entonces, superar la manquez. Lo estoy machando bien sabroso. You win.
No le entendí qué carajo dijo. Hugo the Wolf, Alice the Rabbit. Les digo que estos son los diseños, estaban 2-3. Se ven chidillos. Here we go. Get ready. Se cuenta que lo siento que es como más El Ángel dice, entonces tienes planeado transmitir los 3 días de la reta. No, bueno, sí, ¿no? No van a ser exclusivos de la Half 15, eso es lo único que sí seguro. Les digo que de viernes para sábado voy a transmitir la del DNF. Y hay otra vez cordial invitación. Yo sé que el buen Tavo sí le va a entrar. Entonces, ahí vamos a estar dando un rato ese jueguillo. Que me llama ligeramente la atención. Ahora sí que todo lo que venga de Arc System creo que vale la pena darle un vistazo. Y el sábado para domingo, que sé que es el día que más la mayoría de la banda puede entrarle a las retas, pues ahí vamos a estar toda la santa noche dándole a la beta de la 15. Y pues el domingo podremos intercalar ambas, ¿no? ¿Por qué no? A menos que la banda quiera otra cosa, un street y demás. Por lo menos siete. No, 7 horas, no. No, ya no estoy yo para esos trotes. Además dijeras, no, pues esas 7 horas me van a dejar algo de provecho, o le voy a estar sacando los miles de millones de estrellas y demás. No, la verdad es que no. Esto no lo hacemos por nada de eso. Unas 2-3 horitas sí. Y la verdad es que por experiencia propia, hacer transmisiones muy largas a partir como de la segunda hora ya te pierdes el interés de la gente. La capacidad de retención como tal siempre es muy poca. A menos que estén cotorreando y demás, pues ahí sí van a estar y que se sientan parte de, pues. Se me salió. Pero entonces, pues sí, un par de horitas, 3 horas, y eso es el cotorreo, está bueno entre todos. Ya saben que normalmente abrimos Discord, vamos a abrir Discord esos 2 días. Entonces, pues ahí los vamos a estar viendo. Tabo me dice, algo que le llama atención, creo que rebajaron la versión vanilla de Grand Blue. Eso es otro juego que le tengo curiosidad también, el Grand Blue versus Fantasy. Pero he tenido mis reservas porque es un juego que no le han bajado mucho de precio, y luego creo que hay que comprarse como son dos o tres season pass, ya no recuerdo cuántos son. Entonces habrá que ver, porque la verdad es que ahorita todos estos meses voy a andar gastado en algunos, pues saliendo de las dudas, de las deudas realmente. Entonces como que gastos muy 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 chonchos, sí, es como de pensarse. Pégale. Ay, no manches, como me quito el pinche especial. Se me olvidó que esos güeyes, cuando se ponen en modo bestia, recuperan la señal bien chida. Oh, que la chingada. Ya me acordé por qué casi nunca jugué, porque no jugué mucho este juego.
buena la alusión Hugo al... ¿Cómo se llama este güey? Sabre Wolf, The Killer Instinct. Here we go. Get ready. Buena. Oh, no mames, la gente chino con los pinches agarros, que cabrón. Chingao. O sea, ve pinche chingadera de sangre que le bajo yo. Me bajan mucho más, qué pedo. Vean cuánta sangre me bajan ellos, cuánta sangre bajo yo. Me la jugué ahí a la desesperada. Para los enemigos, chingados. Bien, no mames. Me churré. Buena. Hugo the Wolf. Sheena the Leopard. Esta que no sé por qué decían que se parecía a Leona. Ahora. Chinga, ¿por qué no la agarró? Saludos, Mirever, bienvenido. Cuando sacas otra joya, pues como de cuál, amigo, acuérdate que yo sé que tú me pediste algunas, te digo, de Xbox. Sinceramente no estoy seguro de si te las voy a cumplir porque no conozco un buen emulador de Xbox. Entonces en ese sentido, la verdad es que no sé cómo podríamos cubrirlo. A los shooters a lo mejor un poco sí. Sí, ya tengo por ahí unos que creo que se podrían. Ah, no mames. No puedo cagar. No, seas pendejo. ¿Qué piso es eso? Qué güey. Porque joyitas, pues creo que hay muchas, amigo. Hay muchísimas joyas que no he podido mostrar. Que ya, posiblemente ya va a poder mostrar aquí, pero más bien, este mes, como les decía, podríamos
más bien este mes es el de las complacencias. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda aclarar. Dice que del Medal of Honor, entonces de Play 1, pero no veo bien, amigo, a qué te refieres. Revivir Medal of Honor. Pues si quieres que lo juegue, lo podríamos jugar. No los he jugado yo, sinceramente. Mi hermano sí, pero yo no lo jugué. Pero siempre hay una primera vez. Entonces sería bueno. Saludos, Songy, bienvenido. ¿Qué no estabas aquí? ¿Cómo no estabas aquí cuando estabas preguntando de lo del Mortal? Ahora qué, chingada madre. El mes de los milagros, dice el buen Tavo. No, pues era una dinámica que ya quería hace mucho tiempo hacerla con ustedes. Porque acuérdense que a mí, contrario a lo que podría parecer, prefiero como que dejarle a la banda que sea la que tenga la batuta y que nos recomiende, ¿no? Porque hay muchos juegos que sé que piden y no en todos lados hay la oportunidad de mostrarlo. Y además de que a mí no me gusta que las transmisiones sean conmigo como foco principal, sino pues que sea el juego que la banda pide, o a lo mejor algo que les llame la atención que no conocían, que presento. Eso realmente es la intención. Y también ustedes, ¿no? Sobre todo los que me acompañan en las rutas con la banda, pues realmente el foco principal es el cotorreo y demás, ¿no? Entonces, que la chingada. Híjole, amigo, ahí sí, a buen árbol te arrimas. Yo sinceramente de pilas recargables solo conozco que las Energizer son las que compraba mamá, pero prácticamente como nunca he tenido, pues, no te sabría decir sinceramente de pilas recargables. Pero pues creo que las Energizer salen bastante bien, unas como verdecitas, unas que queda que con litio y no sé qué. Creo que con las que sean como con litio son las... son de las mejorcitas que puedas conseguir, amigo. Blood Rar 2 es bueno. Hay luchos son Gado, Jenny y Bakuryu. Pues yo creo que me están instruyendo, amigo Omni, porque si te perdiste la transmisión, les comentaba que yo no jugué. Lo vi, pero nunca lo jugué. No, lo jugué como dos veces en la vida. Una de las que comenta ahí el buen Ongi. Me llaman y me gustan la atención los diseños de los personajes. Y hasta cierto punto, pues esa mezcla de pelea como con monstruos y demás, pues está chida. Chingada. No sabía que pegaba por abajo esa mona. ¿No? Jamás, amigo, ni Wii ni Xbox. Siempre he sido de Play. Chíngalo. Pues quedando en el olvido, amigo Ongi, porque ya no existe la empresa que la hizo. Y hasta donde sé, nadie compró sus... nadie compró sus IPs. Oh, que la canción... todavía sería esto un grupo de olvidarse de mí. Qué manchada. You go the wolf, Jenny the bat. Prácticamente Hudson Soft, que ustedes lo recordarán por ser el juego del Capulinita. Que de Capulinita yo nunca le vi nada más que a lo mejor un poquito la boca, pero no sé por qué. Hasta hoy en día me sigue dando risa que lo vean de Capulinita. ¡Hola! Ya llegó a ver uno de peleas en la que te convierten en los personajes
que le salía cabeza de dinosaurio. Ah, chinga, chinga, chinga. No. Me sonaría a Primal Rage, pero esos eran dinosaurios sin necesidad de ser humanos. Muy especial, güey, qué poca madre. Pues, hasta sí, sí, es lo que estábamos platicando, amigo, ¿no? Que vamos a transmitir otra vez recordatorio viernes para sábado en la noche. Y si quiera, bienvenido, bienvenido sea. Al menos creo que el buen Tabu y su servilleta sí lo vamos a hacer. Vamos a estar echando la beta del DNF Duel. Otro juego de Air System War que también tiene su beta test en este fin de semana. Todavía no he visto al cliente para descargarlo. Ahí si te enteras, mi amigo Tavo, échame un grito. Y de sábado para domingo, que sé que es el día que la panda pues, está más activa y puede quedarse más tiempo, pues ahí sí vamos a echar el de la COP, pues, el de la COP 15. Ah, que la fruta. Sí, a mí me está llamando la atención el DNF en algunas cosas. Entonces, pues, sí le quiero dar un buen cáliz a ese juego a ver qué tal sale, ¿no? Yo te gusté que te gustaba algo de Nintendo, aunque hay algunos de Mario medio desesperantes. Pues es que yo, sinceramente, amigo Dave, sí tuve Nintendo, tuve el NES, pero yo después del NES ya no tuve nada de Nintendo. Fue muy curioso porque creo que en alguna ocasión lo dije, pero yo empecé, aquí vamos contra este señor que tiene un extraño parecido a Rugal. Este, tengo que entendido que es el papá de la monita esa de China, creo que es. Ahora, pero se pone un salto. ¡No mames! Ah, me cagué, bien. Bajo un buen, sí, sí, se pasó de lance este cabrón. Y este, ay, bueno, y regresando a la respuesta del buen Dave. Después del NES yo ya no tuve nada de Nintendo. Me fui directamente, primero al Sega, al Genesis o Mega Drive, como le llaman. Del Mega Drive, este, pues ya me fui al Play. Y del Play, pues ya me seguí a Play 2, Play 3, Play 4. Y esperemos en algún momento Play 5, ¿no? Pero, pues no, prácticamente no porque no me guste. Hay muchas cosas de Nintendo que me gustan bastante. Pero, pues no, yo creo que me gustaron. Yo creo que como en todo, ¿no? La guerra de consolas o los. ¿Cómo se llaman? Los exclusivos de cada. Ay, híjoles. Ah, no mames, cómo me quitó. Poca madre. Gado, y en modo historia Shenlong también es castroso y más trabón. Sí, sí te creo. Yo sí te creo. Este, hay juegos, hay sagas de Nintendo que me gustan, obviamente Mario, pero no he jugado todos los Marios. Zelda, pero no he jugado todos los Zeldas. Metroid hasta cierto punto no soy tan fan, pero sí me han llamado la atención varias cosas. Este, qué otro juego. Más bien que otra. Smash hasta cierto punto. Está divertido para echar cotorreo. El Mario Party ni se diga. En alguna ocasión llegué a jugarlo. Incluso un amigo mío, en algunas reuniones que hemos hecho acá en la casa, este, ha traído su ¿cómo se llama? Este, su llegó a traer Wii U, llegó a traer Switch. Este, y realmente como que mucho, sobre todo juego semi indie que salió en esos juegos que, en esas consolas, perdón, que me gustaron mucho.
Ahora este güey se fue muy en banda, este cabrón. Vamos, los pinches patines, güey. Hermano, me gusta más el Play, dice el buen Dave Vedder. Lo que noto en que Nintendo es muchos accesorios. Pues algunos buenos, algunos creo que no tan buenos. Por ejemplo, los Labo que sacaron del Nintendo Switch prometían, pero pues como que se apagaron muy rápido. Eso de hacer como que tus cosillas. Hay cosas curiosas, pero... Ah, no mames, como me corre el pinche poder este güey. No, oh, mami, me voy a dar la vuelta. ¡Qué madre! Me volteó la caseta este pendejo. Chinga. No todo lo que ha hecho Nintendo me ha gustado. Eso también es una verdad infalible. Y tampoco Nintendo creo que es la mega empresa. Bueno, todos tienen fallas, pero a Nintendo siempre le han hecho ver como que... Son acá la mega empresa que... Y la verdad es que creo que no. Pero pues en algún momento espero tener la oportunidad de jugar algunas cosas de Nintendo. Kyo ya, de hecho, ya por ahí... Ya pudo transmitir el Smash para la banda que lo pedía. Te lo quitan con una tarugada, no seas canto. Igual a fin de cuentas tenía que ser este güey. Chingues. Yugo, the wolf, God of the lion. Haciéndole honor al nombre de la sección, como siempre. Day dice Nintendo Wii, veo que hay bongos, raquetas, volantes, cañas de pescar. Es la consola que veo que tiene muchos accesorios. El Wii pues tiene cosas interesantes. De hecho, yo de Wii, si hay algo que quiero y no he podido transmitir, lo voy a buscar. ¿Cómo le voy a hacer? El Tatsunoko contra Capcom, porque la versión del Wii es la que está más completa. Ese es el que voy a buscar. ¿Cómo carajos voy a buscar cómo hacerle? Cagué. Oh mames, qué pez. Qué pez con este juego. Fin. Beast Drive, bola atrás, bola adelante con el B. Gracias por avisarme cuando ya
Ya me valió 3 hectáreas de verdura. Pues no está tan mal, sí, está macherón el juego. Les digo, yo la verdad no es que tú haya tenido mucha oportunidad de jugarlo en su momento. No sé ni cuánto llevo de transmisión. A ver, aguántenme, déjame ver cuánto llevo de transmisión. Ay, voy bajito la mano, yo una hora. Yo creo que sí. Yo creo que sí, con eso ya vamos a cortarle por hoy. Dice el buen Dave Vedder, está bueno ese juego. Y su modo similar al Marvel vs. Capcom 3. Sí, tienen varias cosas en común, pero sinceramente me llamó más la atención el Tatsunoko contra Capcom por los personajes, el roster, muchos de Tatsunoko sinceramente no los conozco, pero ese sí también tuve oportunidad de jugarlo en el Neo Templo acá en Zapata, en las máquinas de Zapata, que lo iban a tener un ratillo. No lo jugué tanto, entonces ese sí hasta cierto punto me llamó la atención. Y sobre todo porque en el Wii está la versión más completa, hay más personajes en ese juego. Y pues creo que vale la pena darle una checada, a ver qué show les voy a ver cómo le voy a hacer para transmitir ese juego. Y pues con eso nos despedimos, banda. Pues ya bajita la mano, ya fue la hora, que es el promedio de que... Ay, ya se me está cayendo la transmisión. Otro buen motivo para terminar la transmisión, porque ya está empezando a caer esto. Ya se me movió la transmisión. Sí, ya regresé. Sí, ya, yo creo que ya regresé. Perdón, banda, creo que otro buen motivo para terminar la transmisión es que ya se está empezando a dar los bajones de red por acá, muy feos. Entonces, antes de que esto se vaya a peor, pues lo vamos a terminar de una vez. Pues gracias por haberme acompañado ahí, estimado Dave Vedder. El motivo por el que One Piece no lo sé, que no lo transmite la gente, es que tiene muchos problemas de copyright. Entonces, pues, ¿para qué jugarle al vivo si les van a tirar la publicación? Entonces, pues, no jugarle al vivo con esas transmisiones. Y de hecho, ya ha pasado con juegos como los Mega Man. Una lástima, porque a mí me encanta jugar Mega Man, pero no lo vamos a poder jugar porque Mega Man X, por su soundtrack, meten muchos problemas a las páginas. Y entonces, pues no, hay ciertos juegos que por esas, sobre todo por el tema de música, es donde saltan los copyright, lo cual se me hace una jalada, pero ese, según yo, es el motivo por el cual no hay juegos de, no, nadie transmite One Piece, porque luego empieza a haber muchos problemas, ¿no? En fin, banda, gracias. Pues ahí nos estamos viendo mañanita con otra recomendación. Ya saben, háganos sus comentarios, qué quieren ver. Pues prácticamente lo que resta de diciembre vamos a estar haciendo eso. Y esta semana, pues, decía, salvo viernes y sábado, que vamos a estar jugando las metas de DNF y COF 15 respectivamente, pero de ahí en fuera, pues todos son más que invitados y bienvenidos para jugar con nosotros. Esta recomendación es peticiones que nos estén haciendo, aplican tanto para retas con la banda como para que yo me las aviente. Incluso si son juegos que normalmente no echamos, aquí van a ser bienvenidas escuchadas todas las peticiones. Pero bueno, banda, cuídense mucho, gracias por haberme acompañado. Ya se despide por hoy, nuevamente agradecido con el buen De Vedder, con el buen Ongi, con el buen Tao Villanueva, que de hecho fue el que nos recomendó este juego, con JJ, y en fin, toda la banda que pasó a saludar. Un abrazo, cuídense y nos vemos en la próxima. Ya se despide por hoy. Ya nada más dejamos el intro para cerrar con broche de oro, porque eso sí suena medio chida la rola. Solo espero que cuando subamos al rojito no nos vaya a causar precisamente copyright por el tema de la rola.
Listo. Gracias, banda. Cuídense mucho. Hasta luego.